Sony Computer Entertainment America presenta. Rayos, Cortex ya se me adelantó. Digo, yo me le adelanté a Cortex. Ok, gente. Bueno, como ya puedes ver en el título del video, se trata nada más ni nada menos que de una producción de Naughty Dog, que ya es un poco obvio saber qué juego es. Solamente que quiero que salga, perfecto, ahí salieron unos personajes. Y se trata de Crash. Así es, Crash. ¿Cómo se llamaba? Crash Bandicoot Team Racing. No sé si era Crash Team Racing o Crash Bandicoot Team Racing. Vale. Bueno, este juego, primeramente, lo quiero traer aquí al canal solamente para probarlo. Aquí está, Crash Team Racing, así se llama. Vale. Lo quería traer acá para hacer una especie de prueba, a ver si os gusta o no. Ya sabéis que a mí los juegos de Crash, ya hemos subido el Crash Bandicoot 1, 2, 3 y la venganza de Cortex también la subimos acá al canal. Pero ahorita vamos a probar algo diferente. Vamos a jugar el arcade, ¿sí? Que es como, no sabría decirlo, simplemente es jugar unas carreritas. Y lo traigo nada más para ver si os gusta o no os gusta, si queréis que haga serie de este juego. Que aunque no lo creáis, hay serie. No está tan emocionante, pero tiene sus cosas, ¿sí? De hecho, vamos a salir de aquí. Tenemos el modo aventura, que es casi como el modo historia. Aunque no tiene una super historia, pero sí tiene bastantes niveles y algunos jefes con los que podemos competir. Tenemos Time Trial, que no me acuerdo qué es. El arcade, el versus, supongo yo, para competir con algún compañero. Aunque ahorita no es imposible porque no tengo mando de PC. Batalla, que tampoco sé para qué será. Y esto de acá tampoco sé para qué será. Tenemos un mogollón de cosas, así que ahorita vamos a jugar el modo arcade, que es el que me recomendaron que jugase, lo vi en una guía. Si veo que os gusta y tiene apoyo, pues lo traigo. Dejadme en los comentarios si es que queréis que haga serie del modo aventura o de alguna otra cosa de acá, ¿vale? Mientras tanto, ahorita vamos a ir al arcade. Vamos a jugar una sola persona y vamos a poner en hard, difícil. Y según la guía que vi, me recomendaron que jugara con Polar, no sé por qué. Antes de jugar en modo aventura, me recomendaron que jugara en modo arcade y con Polar. Ok, vamos a ir. Mientras voy a ir avanzando aquí, voy a ir jugando carreras, voy a ir comentando cosillas importantes. A ver. Vamos a jugar este juego, este no lo he jugado, creo. Así que vamos a darle. Estas son el número de vueltas. Vamos a hacer 3 vueltas, que creo que en realidad son 4 porque se considera la vuelta 0. Vamos para allá. Y estoy ahorita un poco fastidiado de la alergia. Ahorita la alergia sí la tengo bastante, bastante mal. No sé, simplemente me bañé y después de bañarme corrió un viento y empecé a estornudar. Pero bueno, rumbo para allá y nos fuimos. Uy, espérate. Vale, esto lo botamos. Hay un botón que es para saltar y otro que... Y ese botón para saltar te sirve también para derrapar en ciertas curvas. Gente, entonces, como se estaba diciendo, ya jugamos el Crash Bandicoot, la trilogía original del Crash Bandicoot. Y luego la venganza de Cortex. Pero se supone que después, cronológicamente, después del Crash Bandicoot 3, debería haber ido este juego, sino que no lo quise traer por lo que no tenía una historia así bastante importante para la cronología de Crash. Entonces, no sé si es que a vosotros os guste el modo historia. Si veo que tiene apoyo, entonces lo traemos, ¿vale? Mientras tanto, ahorita, bueno, no necesariamente el modo historia, sino también que sea... También podemos jugar ese tal trail, el hard. Bueno, hay creo que contrarrelojes, hay para conseguir gemas. Eso tendría que verlo, ya que tampoco es que soy súper experto. De hecho, lo que me gustaría es que si alguno de vosotros ya sabe cómo ve este juego, me encantaría... Uy, que me caigo. Me gustaría... Que me dejaras en los comentarios consejos, ¿sí? Al menos si es que queréis que siga trayendo este juego, me gustaría que me dejarais consejos.
sobre si es que hacemos, ¿no? Yo que sé, modo aventura o cualquier cosa, que me digáis, Al, ¿podrías jugar el nivel tal o podrías puedes conseguir la gema tal en no sé dónde? No lo sé. Eso tendría que ver. Ahorita solamente estamos haciendo una prueba. También recordad que hace tiempo, creo que fue el año 2020, justo cuando inició la pandemia, había hecho algo diferente. Estaba probando juegos de la PlayStation 1, pero los juegos que yo jugaba, la mayoría eran de carreras. Y a mí, para ser sincero, estaba divertido, pero no. No era. Me llegó un rato en que me aburrió. Sí, los juegos de carrera no son lo mío. Esto es algo totalmente. Vale, ganamos, gente. Esto es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, lo que yo estoy acostumbrado a traer aquí en el canal. Así que por eso es que me aburrí. Pero a lo mejor como este tiene, no, tiene un poco de historia, a lo mejor sí me agrade. Me agrade jugarlo. Y aquí también. Para el Crash Twin Sanity es relativamente importante, más que nada, el jefe final, ¿sí? Conocer el jefe final. Como dije, no tiene una super historia, pero sí creo que aquí conocemos a un personaje que lo veremos después en otras entregas de Crash. Entonces, bueno, espero que os haya gustado mucho y nos veremos en el siguiente vídeo que traigamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.